entregó este hombre, Lorenzo Hefner, intendente de Villa Bermejito. Hallaron en propiedades pertenecientes a él 3 millones de pesos, 2 en un techo, 1 millón en la caja fuerte, una cantidad enorme de autos entre él y sus cómplices. Estamos allá con Federico Carniel, que es fiscal general del Chaco. Federico, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, finalmente se entregó hace un rato, ¿no? Sí, sí, se entregó en hora de la mañana, fue junto con su abogado al juzgado federal, y bueno, ahora tengo a disposición del juzgado para seguir con la causa, que sería recibir declaración indagatoria, ¿no? Doctor, yo por lo que leí hay una enorme cantidad de delitos que se le imputan. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Y bueno, esto es una investigación que recién se inicia, así que... ¿Puede aparecer más todavía? Y no sé, con lo que hay, sí, hay tiene gran cantidad de cuestiones como para, por lo menos para preguntarle a él... Lo que me llamó la atención... Para que se pueda defender, digamos. Claro, obviamente. Lo que me llamó la atención es la cantidad de vehículos, de autos, a nombre de él y 3 personas más. Sí. No, 30, ¿no? Es una cantidad, digamos, obscena, si se quiere decir, de vehículos. Pero bueno, es una cuestión que esto está enmarcado dentro de una investigación y él tendrá toda la garantía como para defenderse y dar las explicaciones del caso, si es que lo quiere hacer. No, no, obviamente dentro del marco del artículo 18 de la Constitución Nacional. Lo importante también es que, digamos, 3 millones de pesos, 2 en un entretecho y 1 en una caja fuerte, es llamativo. Sí, para nosotros, desde la acusación, y creo que la jueza comparte este criterio, más que llamativo, es una marangada. La presencia de la comisión de un delito, digamos. De enriquecimiento ilícito. Exactamente. No sé si... lo que pasa, yo le quiero aclarar una cosa. Sí. Esta investigación la está llevando adelante el doctor Sabadini, uh-huh. que yo en este momento lo estoy suplantando porque le está en uso de licencia. Pero así como usted menciona, hay una serie de delitos por el cual lo va a tener que responder. Ahora, también lo que llama la atención, doctor, es que todo se hacía desde la función pública. O sea, ¿esto podría configurar una asociación ilícita? No tengo certeza de cuál es la tipificación, digamos, cuáles son los delitos por los cuales él va a tener que responder mañana. Yo sé que hubo un requerimiento de instrucción en donde se plantearon las distintas conductas, para que entienda la gente, donde se planteó qué fue lo que hizo cada uno y que esa acción por la cual ellos han sido acusados tiene su correspondiente prueba y que en definitiva son hechos o conductas que englobarían en distintos delitos, entre ellos la asociación ilícita. Porque también estaban miembros de su gabinete, ¿no? Que eran secretarios de Estado cuando él estaba en la función pública. Hay una serie de personas y no está cerrada la lista, digamos. Ah, ¿no está cerrada todavía? Creería que no, pero es lo único que les puedo decir. A medida que se sigue investigando, se siguen abriendo distintas líneas de investigación. Doctor, una pregunta de curioso. ¿Cómo llegan a esto? ¿Cómo llega la justicia por la obscenidad de los autos que manejaban? Creo que había una denuncia de una ex legisladora aquí que hizo ante la Fiscalía de Investigación Administrativa de la provincia. Uh-huh. Y que a raíz de ese trabajo que se hizo en ese órgano de control, se hicieron las denuncias correspondientes, digamos. Le digo creo porque ya le vuelvo a repetir, yo no estuve desde el inicio del expediente. Pero creo que la noticia crimini, digamos, surgió de ahí. Ahora, el otro día mostrábamos el de cuando la policía local conducía los autos de los involucrados en la causa, los imputados, era realmente obsceno, parecía un desfile de autos de alta gama. Sí, y en un pueblo tan chico. Encima. Tan chico, ¿no? Y pero bueno, ahora estamos en otra etapa, digamos, ahora estamos en la etapa de determinar conducta, responsabilidades y bueno, eso es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Pero todos los caminos conducen a él, ¿no?
Y en principio, por lo que se denunció y por las imputaciones concretas, yo creo que sí, de hecho, si no, no estaríamos a punto de indagarlo, digamos. Lo que tenemos que hacer ahora es justamente seguir intensificando la investigación para terminar de cerrar el círculo, ¿no? Si es que se puede. Y desmenuzar toda la causa, ¿no? Ver las responsabilidades de cada uno, cómo era el modus operandi. Sí, acabo denuncias de todo tipo y a distintos niveles. En la medida que, si nosotros interviniendo en las justicias federales, porque aquí hubo se podría haber realizado con fondos de origen nacional. Público, digamos, claro. Para la gente, para el ciudadano. Exacto. En lugar de destinarlo, se lo afanaban. Creo que el destino de este dinero era la construcción de viviendas. Ah, bueno. Dentro del programa nacional. Del programa federal de vivienda, digamos. Federico, le mando un fuerte abrazo. Gracias por este contacto, ¿eh? No, por favor. Muy amable, ¿eh?